Bueno, pues principiamos en esta noche y gracias una vez más por acompañarnos y vamos a continuar con nuestro estudio acerca de cómo compartir el Evangelio. El miércoles pasado estuvimos estudiando el contenido del Evangelio, en qué consiste el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hoy vamos a ver cómo explicar el mensaje del Evangelio. Así es que gracias por acompañarnos y vamos a hacer una oración para poder empezar en esta noche. Gracias te damos, Padre Santo, por los cuidados que has tenido para con nosotros. Gracias porque nos permites conocerte, amarte, experimentar tu evangelio y también compartir las buenas noticias que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Dirígenos en esta noche, Señor, pero sobre todo que nuestros corazones puedan ser tocados, encendidos por tu Espíritu Santo para tener el ánimo, el deseo, la pasión de compartir tu palabra que es eterna y tu palabra que es el único medio, Señor, para darnos la salvación a través de Cristo Jesús. Bendícenos y sé con nosotros en esta noche. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues hoy vamos a tener este tema de explicando el mensaje del Evangelio. ¿Cómo presentar el mensaje del Evangelio? Bueno, vamos a leer en primer lugar en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Por favor, busquen el capítulo 10. Romanos capítulo 10, en los versos del 13 al 15, que nos va a servir como introducción para explicar el mensaje, el plan de salvación. Romanos 10, del 13 al 15. Dice así el apóstol Pablo a través de esta escritura, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Bueno, Pablo nos hace esta pregunta, ¿cómo es que la gente va a poder creer en el Evangelio si no hay quien les anuncie el Evangelio? Y aquí es donde entramos usted y yo, y aquí es donde entramos la iglesia de Jesucristo. El Señor nos estableció como iglesia precisamente para anunciar las buenas nuevas de salvación, y aquí nos dejó con vida el Señor para cumplir esta que es nuestra misión, esta que es nuestra razón de ser, glorificar a Dios a través de compartir su Evangelio, glorificar a Dios a través de ir y hacer discípulos. Entonces, qué importante es que nunca perdamos nuestra razón de ser y nunca perdamos la misión de cada creyente, que es anunciar el Evangelio, las buenas noticias, hacer discípulos. Así es que realmente, mis hermanos, no es complicado. Lo que pasa es que a veces no nos hemos preparado y no hemos puesto algunos puntos en orden. Yo quiero compartirles lo que es el plan de salvación a través de cuatro puntos sencillos para poderlos memorizar y tenerlos como referencia y no compliquemos el Evangelio, sino que lo podamos explicar tal y como está en la palabra y podemos basarnos en cuatro aspectos. Número uno, Dios. Número dos, el hombre. Número tres, Jesucristo. Y número cuatro, nuestra respuesta. Entonces, basados en estos cuatro puntos, podemos explicar el contenido del Evangelio, ¿sí? Una vez más, repito, Dios, el hombre, Jesucristo y nuestra respuesta. Y vamos entonces a ir explicando cada uno de estos puntos para llegar a un llamamiento, ¿verdad? Para que la gente dé una respuesta una vez que le hemos explicado el Evangelio. Así es que comenzamos con la persona de Dios, ¿verdad? Bien, y cuando hablamos de Dios tenemos que explicar quién es Dios y aquí podemos tomar solamente algunos de sus atributos, porque si no, pues nos extenderíamos demasiado y nunca terminaríamos. El asunto es presentarle lo básico a la persona de quién es Dios y decirle, bueno, quiero compartirte las buenas noticias de Dios, ¿verdad? Y consisten en esto. Me permites unos cuantos minutos y entonces, ojalá que usted lleve la Biblia, pueda subrayar algunos versículos básicos o clave y déjeme decirle que el domingo, este domingo Dios mediante, yo voy a llevar este bosquejo, que es el que les voy a compartir a continuación, ¿verdad? Y se los voy a obsequiar para que usted tenga a la mano entonces el bosquejo con los versículos
y puede usted tomarlo como una referencia. Puede tener algunos versículos más, usted puede omitir algunos o puede agregar algunos que abunden en el ejemplo del asunto que vamos a tratar. Así que, ¿quién es Dios? Bueno, en primer lugar, decimos Dios es el creador y Él creó todo, ¿verdad? Creó todo y nos creó a nosotros con propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual nos creó Dios? Para conocerle, amarle y también andar con Él, obedecerle. Ese es el propósito. Hay un propósito en este universo, hay un propósito en esta creación. Y usted puede darle alguna cita, puede ser Génesis 1:1, puede darle Isaías 43:7, Isaías 43:21, ¿verdad? En donde se habla del por qué o el para qué nos creó Dios. Y la Biblia nos enseña entonces en este primer punto a Dios como creador que originalmente Dios diseñó un mundo que funcionaba perfectamente, un mundo para el cual lo creó a fin de que los seres humanos lo habitásemos y pudiésemos también relacionarnos con Él en primer lugar, con el Señor, y en segundo lugar relacionarnos en amor los unos con los otros. Así es que en un principio había armonía y ese ha sido el propósito de Dios. Sin embargo, el pecado, ¿verdad? El pecado del hombre quebrantó ese diseño de Dios en cierto sentido para la creación. Pero el plan de Dios no ha fracasado porque sus planes continúan. Es decir, parte del plan de Dios es perdonarnos a nosotros, restaurarnos y restaurar también su diseño original en este planeta. Y Él también implica el relacionarnos como Dios quiere que nos relacionemos, tanto con Él, los unos con los otros, como con su creación. Entonces, tenemos un creador que es Dios, ¿verdad? Y hay un propósito en nuestra vida. Dios también es amor. Ahora, Dios es amor y eso significa que Dios es bueno, que Dios es bondadoso y que Dios quiere salvarnos. Él no quiere que nadie se pierda. Y aquí usted puede darles la cita de Primera de Juan 3, versículo 16, y también puede compartirles el Evangelio de Juan capítulo 3, versos del 16 al 18. Bueno, vamos a leer algunos de estos versículos para tener la referencia bíblica. Yo sé que ya se los saben muchos de ustedes, otros quizás no, pero bueno, vamos a darle un repaso entonces. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es que Dios es el creador, Dios es amor y Dios quiere salvarnos. Dios no quiere que nadie perezca debido a sus pecados. Otro atributo o característica también de Dios es que Dios es santo y Él es justo. Dios es puro, ¿verdad? Dios es perfecto y nada pecaminoso puede estar delante de su presencia. Su justicia, Él como Dios justo, como juez justo que también es, Él debe condenar el pecado y la rebelión, porque su justicia y su santidad no le permiten tener nada impuro ni nada que sea pecaminoso o rebeldía delante de Él. Así es que Dios como juez justo no permite que las acciones impropias de los infractores de su ley queden sin castigo. Entonces, él como un juez justo tiene que dar precisamente el pago justo debido a que nosotros los seres humanos hemos quebrantado su ley, nos hemos rebelado contra él. Entonces, Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo, Dios es amor, Dios es el creador. Y vamos al segundo punto entonces. El hombre, ¿verdad? Bueno, el hombre, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, nosotros como seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios, pero nos convertimos en pecadores. Dios nos dio libre albedrío, nos dio la libertad de decidir si íbamos a vivir amándole y obedeciéndole o si íbamos a escoger rechazarle y ser independientes y vivir nuestra propia vida. Bueno, pues de hecho eso fue lo que tanto Adán como Eva escogieron y como también usted y yo hemos escogido. Hemos preferido nuestro pecado, hemos preferido nuestro egoísmo, hemos preferido quebrantar la ley de Dios, hemos amado más las tinieblas que la luz y por lo tanto ese pecado
El pecado, que es desobediencia a los mandamientos de Dios, nos ha acarreado alguna serie de consecuencias. Bueno, Génesis 1, 26 y 27 dice que Dios nos creó entonces a su imagen y semejanza. Es decir, en un principio Dios creó al hombre perfecto, lo creó bueno y justo, sin embargo el hombre pecó, ¿verdad? Génesis 1, versículo número 26 y 27 dice aquí que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra. Bueno, entonces Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero nos convertimos en pecadores. Ahora vamos a dar ese texto muy conocido de Romanos 3:23, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 23, dice aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces le explicamos a la gente que el propósito de Dios ha sido que vivamos con Él, que vivamos a la luz de su gloria, en esa comunión perfecta con Él. Pero como preferimos nosotros nuestro propio pecado, fuimos destituidos de su presencia. Y es que ahora no podemos ver a Dios y hemos preferido entonces vivir en tinieblas. Pero fuimos creados a la imagen del Señor. Así es que, por lo tanto, debido a nuestro pecado, es que estamos separados, es decir, hemos muerto espiritualmente, ¿verdad? Dios nos creó para ser eternos, pero cuando pecamos, nosotros fuimos separados de la presencia de Dios y tendremos que pagar las consecuencias. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Entre otras, dice Romanos 6, 23, Romanos capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, o sea, separación. No está hablando aquí de aniquilación, sino de una separación eterna de Dios, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Ahora la gente tenemos que orar al Espíritu Santo para que Él les dé esa convicción de pecado y de que también entiendan que han ofendido a Dios, que han pecado y que por lo tanto merecen la muerte eterna, la muerte física y la separación de Dios. Es decir, nuestra deuda con Dios debe de ser pagada, ¿verdad? Y el pago estipulado ha sido nuestra muerte. Así es que la Biblia menciona que ese dos lugares eternos en donde el hombre va a pasar su vida por toda la eternidad, o en el cielo o en el infierno, ¿verdad? En la condenación eterna o en la presencia de Dios en el cielo, disfrutando de la gloria del Señor, pero tenemos que reconocer que estamos ahora separados de Dios. También tenemos que llegar a otro entendimiento en cuanto al hombre, que el hombre no puede salvarse por sus buenas obras. Y esto es muy común que la gente lo piense. La gente piensa que se puede salvar a sí misma, ¿verdad? A través de diversas situaciones, pero la Biblia es muy clara y nos dice, el hombre está manchado por el pecado, el hombre es impuro, el hombre ya tiene una naturaleza torcida, la imagen de Dios se distorsionó en él y nada impuro puede permanecer delante de la presencia de Dios. Es así que Efesios 2, 8, 9 nos dice por eso que el hombre no puede salvarse por sus propias obras o sus propios méritos. ¿Por qué? Porque lo que el hombre toca lo mancha con el pecado, ¿sí? El hombre es un ser corrompido. Efesios 2, primero el versículo 1, por favor, del 1 al 3, para ver cuál es la condición del hombre. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente debido a nuestros delitos, a nuestras transgresiones y a nuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿verdad? Así es que aquí nos relata, nos describe la condición del ser humano. Estamos muertos en nuestros pecados y delitos, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos salvarnos por nuestra propia cuenta. Es decir, hay solamente un remedio. ¿Cómo se resuelve este problema? Ahorita vamos a verlo, pero es donde tenemos que entender que
No podemos nosotros ganarnos la salvación. No podemos nosotros a través de rituales, a través de ceremonias religiosas, a través de limosnas, a través de misas, a través de sacramentos, nada de eso, ¿verdad? Nada puede salvarnos excepto la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Bueno, pues Dios es el único que puede resolver este problema de la perdición y de la condenación eterna del hombre. ¿Y qué hace el Señor? Y aquí vamos al tercer paso. Entonces ya dijimos quién es Dios, número dos, quién es el hombre, ¿verdad? Y su condición. Y vamos al tercer paso y es Jesucristo. Aquí tenemos que hablar de cómo Dios remedió ese problema en cuanto a la perdición del hombre y el remedio que Dios da es la salvación. ¿A través de quién? Un único camino, que es Jesucristo, su Hijo. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Bueno, Jesucristo es su único Hijo y Jesucristo es Dios encarnado. Busque por favor Colosenses capítulo 2, versículo 9, en donde aquí se nos describe que la plenitud de la deidad habita en Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, se encarnó, ¿verdad? Y Colosenses 2:9 entonces nos dice aquí que porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Dios se hizo hombre, y este es uno de los misterios que nos marca la Biblia en cuanto a la Trinidad, ¿verdad? Un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios envió a Jesucristo su Hijo, quien se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y Jesucristo vivió una vida perfecta, una vida sin mancha, nunca pecó, siempre obedeció la ley y la voluntad de Dios Padre, siempre. Entonces Jesucristo es el único que ha podido vencer el pecado. Por eso es que cuando hablamos de otros, hablamos de alguna persona pues, que fue muy bondadosa, alguna persona quien se cataloga como un iluminado, un gurú, alguien religioso, ¿verdad? Que nos pueda salvar. No. ¿Por qué? Porque todos ellos han pecado. Acabamos de leer hace un momento en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, sin excepción, todo ser humano que ha vivido en este planeta ha pecado, ha ofendido a Dios y por lo tanto es incapaz de poder salvar a los demás. ¿Por qué? Porque él mismo no ha podido vivir una vida perfecta. Así es que Dios envía entonces su única provisión, que es Jesucristo, para el perdón de pecados. Busque por favor el Evangelio de Juan, capítulo 14. Entonces, Jesucristo vivió aquí una vida perfecta, cumplió la ley que nosotros no pudimos cumplir, la cumplió por nosotros. Y cuando le preguntan a Jesucristo cuál es el camino, ese camino para el Padre, ese camino para la salvación, dice Juan 14, 6, el Señor Jesucristo le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, uno de sus discípulos, Tomás, le preguntó en Juan 14, 5: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Bueno, ¿cuál es el camino? Y hoy en el mundo quiere plantear muchos caminos para la salvación, para acercarse a Dios. Un dicho muy común es: todas las religiones llevan a Dios, cuando la Biblia no enseña eso. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice lo que acabamos de leer. Jesucristo dijo, afirmó: yo soy el camino. No yo soy un camino, sino yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. La gente hoy está muy confundida y porque cada quien tiene su propia verdad. Bueno, para que deje de estar confundido, vea a Jesucristo, Él es la verdad. ¿Y cuál es el camino para llegar al Padre, para llegar a esa salvación eterna? Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Cristo es el único que puede brindarnos la oportunidad del perdón de pecados y lograr esa reconciliación con el Padre Celestial, debido a que nosotros éramos enemigos, infractores de su ley. Así es que Jesucristo es el único que puede resolver esta situación y Él nos ha reconciliado con el Padre a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Se requirió ir a la cruz del Calvario para pagar el precio que nosotros debíamos de haber pagado. Entonces Cristo lo pagó al derramar
su sangre preciosa en esa cruz. Y vamos a buscar en Colosenses, por favor. Colosenses en el capítulo, permítame tantito. Colosenses capítulo 1, en el versículo 19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, verso 20, por medio de él, o sea, por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, ¿quién nos puede reconciliar con Dios Padre? Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él murió, Él derramó su sangre preciosa para limpiarnos, para perdonarnos. Así es que de esta manera podemos obtener la salvación eterna a través de Cristo. Él nos libró de la justa ira de Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene que ejercer el castigo debido al pecado. Pero Cristo llevó en su cuerpo, Él fue nuestro sustituto, ¿verdad? Pagó por nosotros y esa ira justa de Dios la llevó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué amor es el del Padre y qué amor es el del Hijo Jesucristo, quien dio su vida por usted y por mí? Gente pecadora, gente que ha ofendido al Señor. Así es que su amor se mostró en la cruz del Calvario y Él fue nuestro sustituto. Y también Jesucristo resucitó. Al tercer día, Él resucitó, mostrando así su victoria sobre la muerte, sobre la tumba, sobre Satanás, sobre el pecado. Él se levantó y Él vive. Es decir, Jesucristo está vivo hoy y Él quiere vivir en la vida de cada persona. Él quiere ahora gobernar nuestro corazón, todo nuestro ser, de tal manera que nos convirtamos en sus hijos, en sus discípulos. Bueno, ante esta situación de explicar quién es Dios, ¿verdad? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Jesucristo como el único remedio de Dios para la salvación del hombre? Entramos al último paso, a la última parte, y es nuestra respuesta. Bueno, una vez que hemos explicado el Evangelio, ¿verdad? Obviamente para ello hemos orado antes, le hemos pedido al Espíritu Santo que sea Él quien convenza de pecado, quien dé esa fe, quien le dé a la gente esa disposición para creer y para venir a Cristo. Entremos al último punto, que es nuestra respuesta. Es decir, tenemos que entender aquí lo siguiente, que la salvación que Dios da es por gracia. Por gracia. Efesios 2, 8, 9. Ahora sí, ¿verdad? Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice entonces, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, o sea, un regalo de Dios. Entonces nos dice en este versículo que la salvación es un regalo por gracia, es decir, el amor gratuito, la misericordia del Señor, por su misericordia, a través de la fe, a través de la fe en Cristo, es que nosotros podemos obtener el regalo de la salvación. No lo podemos comprar, no la merecemos, no es por méritos personales, como dijimos hace un momento, no es por rituales, no es por herencia familiar, no es por nuestra condición étnica, no. Simple y sencillamente, cuando usted viene por fe y recibe la gracia, el perdón, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y cree en su resurrección, Dios le da a usted esa salvación. Entonces, alguien podrá preguntarse, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Bueno, y aquí es donde viene una respuesta. Usted tiene que dar una respuesta, ¿verdad? A lo que hemos explicado. Entonces, la Biblia nos dice cómo y nos muestra entonces en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Le explicamos a la gente lo que dijo Jesús al iniciar su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, ajá, del reino de Dios. Observe, él no vino predicando una religión,
como también explicamos la semana pasada. Él vino predicando las buenas noticias del reino de Dios, diciendo, versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí están los dos requisitos para la salvación. El arrepentimiento. Ahora, arrepentirse significa dejar el pecado y volverse a Cristo. Ahora, aclaramos, la salvación no es por obras, ¿verdad? No es por obras, para que nadie se gloríe. El arrepentimiento es esa actitud, es ese cambio de mente en cuanto a dejar el pecado y volvernos ahora a Cristo Jesús. Pero la salvación no se basa en lo que hacemos, sino en la transformación que Dios trae a nuestros corazones. Y también aquí dice Cristo que debemos de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Entonces tenemos dos lados de una moneda. Por un lado está el arrepentimiento, ¿verdad? De mis pecados, es decir, ya no quiero seguir viviendo en el pecado, ya no quiero seguir amando el pecado, sino que ahora, ¿verdad? Le doy la espalda al pecado y viene el otro lado de la moneda. Voy rumbo a Cristo, me vuelvo a Cristo, es decir, ahora creo en Él, ¿verdad? Como mi Señor y mi Salvador. Creer significa entonces confesar con nuestra boca que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes y nuestro único Señor y Salvador. Tenemos que confesarle con nuestro corazón y con nuestros labios. Dice el Evangelio de Romanos, perdón, la carta a los Romanos, capítulo 10, Romanos 10, versículos 9 al 11. Romanos 10, versículos de 9 al 11, dice aquí el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? El dueño, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Se da cuenta entonces? Los dos requisitos para la salvación son el arrepentimiento y creer, la fe en Cristo Jesús. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así es que nuestra respuesta, ¿cuál va a ser? Usted ahí tiene que invitar a la gente para que dé una respuesta. Usted tiene que ser sensible a ella, al Espíritu Santo. Quizás la persona puede decir en ese momento, bueno, sí, yo quiero arrepentirme y creer en Cristo. O quizás la persona diga, déjame pensarlo, ¿verdad? Y posteriormente podemos continuar esta plática para dar una respuesta, pero sí tenemos que hacer un llamamiento. Un llamamiento para que esta persona se arrepienta y entregue su vida a Cristo Jesús. Y después de decirle eso, bueno, pues tú puedes hacerlo, ¿verdad? A través de platicar con Dios, de orar y de decirle que te arrepientes de tus pecados y que quieres creer en Cristo y lo recibes como Señor y Salvador y que quieres seguir su camino, ¿verdad? Que ahora quieres conocerle, ahora quieres seguir su palabra. Y aquí está un versículo, Juan 8:32. Y aquí no estamos hablando de estos versículos que sean algo que tenemos que hacer para la salvación. No, la salvación es por fe, por gracia, punto, a través del arrepentimiento. Pero quien se entrega a Cristo de corazón y quien ha entendido que ahora su vida quiere rendirla al Señor, entonces Jesús aquí nos dice en Juan 8:32, ¿verdad? El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, como discípulo de Jesús, Él quiere que seamos gente verdaderamente libre, que ya no seamos esclavos del pecado, ni de Satanás, ni de nadie, sino que ahora seamos libres en Cristo Jesús. Y finalizamos con un versículo en Lucas 9:23. Es el llamamiento para salvación, es el llamamiento para ser discípulos de Jesús, un discípulo. Es un aprendiz, una persona que está, o un creyente que está aprendiendo a seguir a Jesús día a día. Ese es el punto, iniciar una relación con Cristo Jesús para que podamos entonces andar en su camino. Lucas 9, versículos 23 y 24. Y decía a todos, decía Jesús, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si usted es discípulo, debe seguir a Jesús ahora. Quien cree de verdad, sigue a Jesús de verdad. Versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, de Jesús, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Así es que puede invitarle en ese momento para que haga una oración. Esa persona puede hacer una oración con sus propias palabras, dirigiéndose obviamente a Dios, o puede dejarle que lo siga pensando si así lo considera y usted es sensible a esa situación, y volverse a reunir y volverle a ampliar, explicar el Evangelio, y ojalá que esa persona pueda responder de tal manera que entregue su vida a Cristo, que quede en Cristo, se arrepienta de sus pecados. Bueno, mis hermanos, entonces yo les animo para que vayan el domingo allá a la iglesia. Y les voy a compartir entonces, como les dije en un principio, este bosquejo para que usted lo tenga y usted pueda también hacer algunos ajustes, no hay problema en cuanto a algunos versículos bíblicos, etcétera. Pero ahí está, en estos cuatro aspectos del Evangelio, para que usted tenga una dirección clara y sepa entonces cómo explicar el Evangelio. Vamos a orar y después de la oración, déjeme compartirle dos o tres anuncios y con esto concluiremos en esta noche. Gracias, Padre, te damos por todas tus bendiciones y porque, Señor, tú nos has abierto los ojos espirituales, has tocado nuestros corazones de tal manera que ahora, Señor, hemos rendido nuestra vida a ti, nos hemos convertido en tus hijos, en tus hijas, y ahora, Señor, como discípulos tuyos, como aprendices, buscamos seguirte a través de tu palabra y gracias por las buenas nuevas que nos has permitido creer y experimentar día a día. Usa nuestras vidas para compartir tu palabra, tu evangelio con otras personas y que lo hagamos, Señor, con prontitud, porque en estos últimos tiempos no hay tiempo que perder, sino es el tiempo que tú nos estás dando como una oportunidad más para dar a conocer tu mensaje. Bendícenos, Señor, usa nuestras vidas para alumbrar con tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén, Padre. Bueno, hermanos, solamente recordarles, los miércoles continuamos con estos estudios bíblicos aquí en línea, en Facebook, a las 8 de la noche. Y vamos a continuar sobre cómo evangelizar eficazmente. Voy a compartir algunas ideas, algunos puntos clave para que podamos pues testificar sin temor y con eficacia en el poder del Espíritu Santo. Entonces, comparta también estos estudios, por favor. En segundo lugar, el domingo nos vemos a las 12 del día. Seguimos con los cultos presenciales y también en línea, domingo 12 del día. Y ojalá que ya se anime a acompañarnos, seguimos aplicando las medidas sanitarias. Y en tercer lugar, mis hermanos, esperamos en Dios celebrar nuestro aniversario de la iglesia, que será el último domingo de noviembre, el domingo 28 de noviembre a las 12 del día. Terminaremos celebrando con una comida y un pastel. Y ojalá y que las autoridades no nos vuelvan a cambiar el semáforo. Esperemos en Dios que todo esté bien y si no hay mayor complicación, primeramente Dios, celebraremos nuestro aniversario, último domingo, domingo 28 de noviembre, y allá bueno, estemos orando para que esta actividad se realice. Nos vemos el domingo, Dios les bendiga y hasta luego.